sentado adentro del cuadrilátero. El Buca dice, pues yo qué hice. Exacto, a mí que me escuchen, yo qué hice. Y ahí viene rajita de canela, señor. Señor Mendoza, y este es Máscara Dorada. Máscara Dorada que le brinca y empieza a pedir el apoyo. Ambos piden el apoyo del público aficionado y ándale, tómala, ahí la trata de... Desde ahí le está haciendo un medio cangrejo. Un medio cangrejo, después le voltea la tortilla a este canigo y lo... Bueno, pero son hábiles los dos, mira nada más. Sí, acuérdate que Felinovsky es el más rápido de los cuadriláteros. Sí, es el más rápido, exactamente aquí. Le trata de aplicar esta también, es un castigo allá a las piernas, con todo. Y bueno, vaya que se están poniendo candente las cosas. Carlita de la Cuesta, le están dando una tunda afortunadamente a este Máscara Dorada. No, sí, tremenda desnucadora. ¿Qué lucha están viendo ustedes? Dos, nada más. Y ve nada más ahorita lo que está sucediendo. Ahí lo está levantando Máscara Dorada. Y ahí, ve nada más lo que está haciendo. Ve lo que le hizo ahí. Cómo le chilló la ardilla a esta rajita de canela, Carla. Oye, no, ¿cuál rajita de canela, hombre? Oye, la verdad que qué bonito. Es rajita de canela, si es Felino Felinovsky. Felino Felinovsky, mi adorado, ¿qué digo adorado? Adoradísimo Felino, uno de los más consentidas asazos. Ay, se quiere, quién sabe qué no lo quiere hacer a Máscara Dorada, pero él no se deja. Él ya, este Máscara Dorada, qué manera de ascender aquí en las luchas en la Sagrada Catedral. ¿Y qué dices de este otro? Oye, Máscara, que me encanta también que venga, bueno, aunque es técnico ya ni modo, pero es que son muy buenos técnicos los tres, para ser honesta. Y bueno, pues qué bueno que están aquí enfrentándose también, por supuesto, a tres excelentes rudos. Y me da gusto ver a Máscara, que luego no lo vemos tan seguido. Por supuesto, con mi querido filibustero de la pasión. Y ahí está metiendo la paturria, Felino. Doble contra sencillo a que ¿a la qué? Máscara hace la mecedora. ¿Ah, sí? La campana. No, no, ah, claro, la campana clásica de la Máscara. Claro, oye, doble quebrador, están en oferta, señores, y va la tercera. Oye, dejen ya mi Buca, no seas así, no, Máscara. Yo que estoy hablando bien de ti, aguas, y tú me haces esto. Ay, qué bueno. Y me lo jalan de las patrullas, ¿eh? Lo ganó el Felino y ahí le quiere dar la estampa contra el poste. Y aquí entonces quieren empezar la reacción los rudos, como debe ser, y aquí estampa la Máscara y ándale, tremenda cabritera. Y ahí el Buca le reventó un front cracker a la Máscara, al Fantasma, y ahí se lo está acabó derrotando. Ahí el triunfo relampagueante de estos apestosos y el rey bucanero. Los rudos ganan la primera caída relampagueante, como dijo Carla de la Cuesta, con el rey bucanero. Y después con este negro Casas, vean cómo han dejado tundidos ahí a la Máscara también, al hijo del Fantasma. Exacto, voy contigo, mija. Abajo los rudazos, pero abajo los rudazos. ¡Ay, tú, mijo! ¡Ay, tú, mijo! Y aquí está el público. Mendoza, ya contrólate. El público aquí está haciendo una gran entrada en esta catedral de la lucha libre, que es la Arena México, en la Colonia de los Doctores, en este centro. Oye, de la República Mexicana. Hay niños guapas en la Sagrada Catedral, ¿eh? Siempre hay. Me voy contigo, Sánchez Vera, al recuento de los daños. Mira más cómo llega el canigo del Buca, pero me lo estaban azotando, pero le voltea la tortilla y uno, dos, tres, fuera, pobre hijo del Fantasma, ya no pudo, y allá, mientras tanto, esto es una, pues es un medio cangrejo, ¿no? El que le están aplicando a este... ya ni vi a quién le pegó allí el Máscara Dorada, ¿verdad? Aquí está en esta toma, se ve perfectamente cómo le aplica aquí la llave y vámonos tendidos como bandidos, y de esa manera se estaba llevando la primera caída el bando de los rudos. Y nosotros les recordamos que la lucha del Consejo Mundial se ve y se vive diferente solo aquí en Cadena 3. Amigos de Cadena 3, bueno, pues la belleza nunca puede faltar, lógicamente, aquí en nuestras funciones. Todos los sábados, no se lo puede perder, a las 7 de la noche. Y ella es Erika, directa de ¿dónde? Buenas noches. De México, DF, con todo el orgullo. ¡Ándale, chilanga! Oye, ¿y ya tienes tiempo dedicándote a esto? Sí. Sí, ya tengo un rato y me encanta convivir con toda la gente, con el Consejo Mundial. Me fascinan las luchas. Ajá, ¿tienes poco tiempo?
sí, ya tengo un poco de tiempo aquí, pero estamos disfrutándolo mucho. Oye, pero la lucha lógicamente te tiene que gustar, pero bueno, si eres ruda o técnica, ¿quién te gusta, rudo o técnico? ¿Técnicos? ¿Como quién? O sea, el místico, ya ves que se arrebata corazones. Sí, el místico. Pero bueno, algún rudo algún día te puede gustar. Hasta el momento no, pero vamos a verlos luchar y vemos si están fuertes. Así es que amigos de Cadena 3, pues no se pueden perder lógicamente a todas las figuras del Consejo Mundial y menos a Erika, que siempre viste estas grandes funciones. Hasta luego. Y ya estamos de vuelta con esta segunda, que es la segunda caída, señor Enrique Sánchez. Vera, ve nada más qué movimiento tiene. Hasta nervioso te pusiste, ver. Hasta tartamudeaste, pues cómo no, con Isabel, directa de Colombia para el mundo y sobre todo para México. Amigos de la República Mexicana, cómo disfrutan. Yo sé que disfruta mucho la lucha libre, pero yo creo que también disfrutan las muchachas, ¿verdad? Yo que me imagino. Este señor que hace el trabajo sucio. Quiere decir que hace el trabajo sucio, ¿verdad, Gerardo Mendoza? Yo le pregunté a Dragón Rojo y me dijo que sí podías lavar tu ropa en su lavadero. Yo no quiero tú. Tú dijiste, ¿no? Nada más lo que está haciendo el ratito de Canela. Ándale, con seco. Esas patadas a máscara dorada, es y seguirá siendo el hombre más rápido arriba de los cuadrilátero, mi querida Carla, ¿eh? Por supuesto, la verdad es que qué gran noche. Y sabes que me encanta porque el Fantasma, ahora sí que cambiando de tema, siempre cambia mucho como que sí, los colores, siempre trae como cambios de imagen y todo. Bueno, obviamente sobre la misma base, pero pues con diferentes colores y todo, muy padre. Bueno, todos son así, pero él como que los hace muy notorios. Sí, muy notorios. Hoy es totalmente nuevo el look. Y aquí está, mientras tanto, maltratándolo, se trepa la tercera. Mi rey bucanero lleva el mortal hacia atrás y bolas. ¡Oh! Le cae en la pera panzota al pobre del hijo del Fantasma, que aguanta, Candela. Ahora sí los están tupiendo, señor Mendoza, los pobres técnicos. Tranquilo. Esto no se acaba hasta que se acaba. Y ahora subió por su dosis de castigo la máscara. Pero para que vean ustedes, ellos no le rehuyen al combate, a pesar de que saben que son 3-1. La hora de la gandalle, qué hora del montonote, ni qué 8/4 de la cuesta. Oh, mira, Mendoza, ya por favor deja de estar lloriqueando. Porque mira, el que tendría que estar ahorita tratando de explicar y que es la máscara que le están lloviendo raquetazo al por mayor y pero además duro. Con más colorido. Ahora sí le dieron con todo al pobre de Minero Casas. Se agacha la caniga máscara, también se agacha el hijo del Fantasma. ¡Ay, ay, mamacita! ¡A volar! ¡Impresionante sobre el negro Casas! ¡Esto es impresionante! Hijo, y después el tope de máscara. ¡Oye, el Fantasma quiere ahogar al Belino! ¡Al Belino, ya déjenlo! Ay, 1, 2, 3, Cadena 3. Y esto relampagueantemente se ha empatado. ¡Qué manera! ¡Qué regreso de los técnicos! Oye, así es. Mira, aquí está la belleza. Celebrando precisamente lo que ocurre aquí en esta catedral, señores. La verdad que, señores, señoritas y todos, estamos disfrutando esta función en grande, como debe ser, con este bello público aquí en Cadena 3, señor Mendoza. Así es, ve nada más cómo festejan. Ahora sí están festejando el triunfo de esta segunda caída de los técnicos. Y más que nada, esta porra que es precisamente la de Tepito. Vean qué panorámica sensacional de este gran staff que tenemos. Y en uno, ahí sí, como Felino Felinovsky también. Estos apestosos están pasando de la raya. Oye, vámonos, mi Carla de la Cuesta, al recuento de los daños. Oye, pues ahí vemos a la máscara volar entre segunda y tercera, caer sobre el negro Casas, ahí tremendamente en el público, de una manera espantosa. Y luego veíamos ahí al rey bucanero que iba pues a hacer de las suyas frente a Máscara Dorada, pero Máscara Dorada es el que logra pues derribarlo para ponerlo espaldas planas y pues que pudiera Uno, llevarse la rigurosa cuenta de tres. Dos.